Muy buenas tardes, muy buenas noches para todas las personas que nos siguen desde Latinoamérica, desde la península, en Portugal, en España y en general para todas las personas que nos siguen. Es un gusto para la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política dar cierre a esta semana y que hemos estado reuniéndonos para dialogar, para escuchar, para aprender mucho de cómo la psicología política sigue activa en este momento de pandemia tan particular. Hoy tenemos un homenaje muy especial para la profesora Maritza Montero, quien ha sido sin lugar a dudas uno de los pilares fundamentales de la psicología política, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Invitamos a las personas que a través del canal de YouTube en el chat quieran dejar un mensaje para ser transmitido a la profesora Maritza, que lo puedan escribir y en la medida en que el volumen de mensajes lo permita, serán colocados también en esta transmisión. La gratitud es una de las virtudes éticas más importantes. Lo intuía y alguna vez lo leí en algún lugar de cuyo nombre no me acuerdo. Hoy nos hemos reunido de una forma extraña, pero común en los últimos tiempos, para decirle gracias a la colega, a la amiga, a la profesora, a la persona. Gracias a Maritza Montero. Gracias por todo lo que has hecho entre nosotros, con nosotros, para nosotros y siempre contigo en medio de nosotros. En este homenaje participan menos personas de las que quisieran y de las que han podido, pero en el alcance posible de este momento, el afecto, los buenos recuerdos, la imaginación de estar contigo y disfrutar tu compañía, nos reunimos para celebrar tu existencia, como cada cumpleaños o cada momento en que un acontecimiento relevante sucede. Tu trabajo académico y tú, con los acontecimientos relevantes que hoy celebramos, son los que están en el centro de este homenaje. Desde noviembre de 2011, cuando nos reunimos en la Universidad de Córdoba, la imagen de Maritza Montero ha estado presente en la Asociación Ibero-Latinoamericana de Psicología Política. Por diversos motivos no ha sido posible que nuestras agendas coincidan y por ello en esta ocasión presionamos al destino para encontrarnos a través de este homenaje, como el justo, merecido, pero en especial afectuoso, reconocimiento a la semilla y tronco fuerte que tu trabajo, Maritza, ha sido para la psicología política en nuestro contexto. Hoy no queremos aludir a tu obra académica, que todos conocemos de diversos modos. Diversos modos, magnitudes, afectaciones o inspiraciones. Hoy queremos reunirnos en torno a la persona, a las situaciones relacionales por las que tanto trabajamos y que hacen posibles mundos diferentes, y que en el encuentro contigo han dado frutos en una comunidad de colegas, cada vez más amigos, que creemos en este proyecto amplio, diverso, aún incompleto, al que se han de sumar más personas, como es la psicología política. Los esfuerzos por integrar personas del mundo de la psicología a la psicología política en la década de los 80 del siglo anterior, que suena muy lejos, fueron esfuerzos que nos mostraron generosidad y el valor del reconocimiento de lo múltiple, no solo en lo académico, sino en las relaciones personales, de lo cual hoy quienes estamos acá reunidos somos un ejemplo. Corría el segundo semestre de 1991, cuando por primera vez escuché el nombre de Maritza Montero en boca de mi profesor Miguel Salas. Al mismo tiempo, escuché de Martín Baró, Pablo Fernández, Tomás Ibáñez, Fernando González, entre otros nombres, quienes acababan de reunirse pocos meses atrás en Costa Rica, menos Martín Baró, por conocidas razones. Era un grupo que tenía un proyecto de psicología latinoamericana y para Latinoamérica, entre manos, entre ideas y entre sueños. Estaba llegando a algo que ya existía, esa fue mi sensación. Aquel curso de psicología social fue el ritual de iniciación y epifánico a lo que sería mi vida académica que llega hasta el día de hoy. En todo ese tiempo, el nombre de Maritza Montero ha estado presente, pero no solo para mí, sino para muchos colegas que reconocemos en este nombre, propio de una gran persona, la inspiración y un modelo de trabajo que tuvo la fuerza y decisión de articularnos de largo a ancho en este continente, pero con el mundo entero. Desde 1991 podría citar diversos momentos, encuentros, comunicaciones con Maritza, como muchos de los acá presentes. Puedo resumir este tiempo en generosidad,
rigurosidad, disponibilidad, liderazgo, pluralismo o antidogmatismo y compromiso por decir lo menos. Pero quizá valga la pena decir que conectividad es una de sus condiciones más propias, Maritza. No la conectividad a la que hoy nos referimos en el mundo digital, sino esa capacidad y voluntad para articularnos. Entre quienes estamos acá, podemos afirmar que en ningún momento a través tuyo estuvimos a más de 3 o 4 grados de separación por mucho, haciendo uso de las ideas de Milgram. Por esa cercanía en las que nos has conectado, es que la psicología política global de la que participamos es un proyecto de vida activo, vivo y posible. Gracias a todo lo previo de cuando conocí a Maritza, fue posible la historia a través de la cual y gracias a la cual estamos acá reunidos. No soy yo o alguno de mis amigos o amigas más cercanas de la psicología política ibero-latinoamericana quienes levantamos las bases de lo que hoy habitamos. Fuiste tú, Maritza, con otras personas que nos antecedieron, quienes se permitieron explorar, aventurar, soñar y hasta divertirse gracias a la pasión por lo que se hace, quienes sentaron las bases de este proyecto relacional antes que académico e incluso político. Por ello, este homenaje está desarrollado por un pequeñísimo puñado de algunas personas de aquellas que nos antecedieron y que ya eran comunidad y proyecto cuando algunos llegamos a él. Serán algunas de ellas quienes desarrollen lo más importante de este homenaje, que en rigor a tus formas debe ser, además de un gesto de profunda y sincera gratitud, una oportunidad elegante, ampliada de encuentro y diálogo. Este es un homenaje a muchas manos, en muchos suelos, en muchos espacios y muy concreto para no confundirlo con el escenario virtual. Tendremos personas de acá y de allá, de diferentes lugares. Todas querían estar, pero no son todas las que quisieron por dificultades propias de los días que vivimos en la pandemia. Tendremos textos e intervenciones desde Venezuela, Brasil y México, y palabras desde otros espacios. Comienzo a ceder la palabra, pues, a aquellos y aquellas colegas que han querido vincularse con este homenaje, siempre en la lógica de que sean personas que nos antecedieron. Iniciamos este reconocimiento intercontinental con un texto que la profesora Karen Kronik nos ha compartido desde Venezuela y que serán leídas por nuestra colega y amiga Yorelis Acosta desde Caracas. Hola, buenas tardes. Encantada de acompañarlos en este homenaje a Maritza. Y efectivamente son unas palabras que realizó la profesora Karen Kronik, pero que fue también por la profesora Beatriz Rodríguez, compañera de cátedra de Maritza por más de 30 años. Y al final, las palabras de mi parte. Entonces, buenas tardes a todos los que nos están siguiendo. Maritza Políglota, graduada de abogado en la Universidad Central de Venezuela en 1962 y licenciada en psicología también en nuestra universidad en 1967. Realizó su máster en la Universidad Simón Bolívar de Venezuela y obtuvo su doctorado en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales en Francia en 1989. Para hablar de psicología social y la psicología comunitaria en Venezuela, es necesario dar la voz de 3 docentes e investigadores, efectivamente, Maritza Montero, pero también Euclides Sánchez y Esther Wiesenfeld. Los 3 han sido docentes de la Escuela de Psicología y profesores Sánchez y Wiesenfeld también forman parte del Instituto de Psicología de esta universidad. Los 3 trabajaron como editores de numerosas revistas profesionales y eran omnipresentes en la psicología social, no solamente en Venezuela, sino en congresos y proyectos internacionales, sobre todo en los congresos de interamericanos de psicología, donde participaban en la organización de los eventos y mostrando sus investigaciones. Pero Maritza Montero fue instrumental, fue importantísima en la creación de la psicología social en Venezuela. Además de su propio trabajo investigativo, ayudó a fundar la maestría en psicología social y el doctorado en psicología de esta universidad. Destaca la combinación
formación de rigor implacable, variabilidad metodológica y trabajo con el equipo de docentes compuesto por José Miguel Salazar, Miriam Dembo, Ligia Sánchez, María Luisa Platón. Hoy, lamentablemente, solamente contamos con Marisa Montero. El proyecto o sus proyectos siempre eran ambiciosos, porque estaban seminarios internacionales, nacionales, cursos, sesiones con los candidatos doctorantes y otras actividades para guiarlos exitosamente hasta la culminación de los programas. Y no tenían internet en ese momento y sin duda también las condiciones de trabajo eran bastante limitadas. La divulgación de las investigaciones realizadas en psicología social desde Venezuela junto a su tutor José Miguel Salazar fueron fundamentales. Crearon la Asociación Venezolana de Psicología Social y desarrollaron el boletín de ABEPSO. Crearon e impulsaron las jornadas de psicología social bianuales y perteneció al equipo fundador de la Cátedra Libre de la Mujer Manuelita Sáenz de nuestra universidad. Todas las relaciones interinstitucionales que mantuvo Marisa, principalmente con la Universidad Católica Andrés Bello, desde la docencia y la investigación, pero sin duda Marisa se recorrió el país y comenzó a sembrar la psicología a todo lo largo y ancho de Venezuela. Tanto Marisa como Euclides han recibido el Premio Interamericano de Psicología, otorgado por la Sociedad Interamericana, y Marisa en el año 2000 recibe el Premio Nacional de Ciencias, mención Ciencias Sociales en Venezuela. Bueno, múltiples obras, por supuesto, relacionadas con la psicología social, política, comunitaria, ambiental, que incluye temas sobre la organización comunitaria, la autoconstrucción de viviendas, la pobreza, la identidad nacional, la participación, la metodología, la psicología de la liberación, la motivación y otros. En los últimos años, activa académicamente, tuve la oportunidad de trabajar con ella y realizamos el trabajo Expresiones de Duelo de la Muerte del Presidente Hugo Chávez. Planificamos de manera inédita una estrategia para realizar el análisis de los casi 1000 obituarios que encontramos en prensa nacional. Y yo hice 7 horas de cola, no sé cómo lo llamarán en otros países, pero me tocó ir al lugar a observar los actos fúnebres para la muerte de un presidente en ejercicio hasta llegar a su ataúd. Incansable, no sé cómo identificar el ritmo de trabajo de Marisa. Los venezolanos diríamos a millón, pero simplemente brillante. Gracias, Marisa, y gracias a ustedes también por este homenaje a ella. Yoreli, muchas gracias. De verdad que muy sentido y muy descriptivo el texto que nos hace llegar de colegas de Venezuela. Y en estas últimas palabras que has expresado, pues se reconoce a esa persona que cuando compartíamos con ella en diferentes escenarios siempre tenía alguna tarea por completar y por eso andaba hiperconectada en otro montón de actividades. Gracias, Yerelis, por estar presente y por hacer presencia con los colegas de Venezuela en este homenaje que estamos haciendo justamente para una coterránea. Cedo la palabra, vamos de Venezuela hacia Brasil, y cedo la palabra ahora a nuestra amiga Fátima Quintal, quien desde Brasil ha marcado el camino de la psicología comunitaria en su país, en Iberoamérica y en muchas de nuestras prácticas. Fátima desde el primer momento expresó su deseo de estar acá y pocas personas como ella merecen por todo lo vivido en las décadas estar aquí presente. Fátima, muchas gracias, bienvenida y adelante que te escuchamos. Gracias, Nelson. Yo creo que están escuchando. Buenas tardes a todos y todas. Este es un homenaje justo y uno que fue más que justo a tiempo. Justo más de aquí en el momento, porque creo que debemos honrar, brindar y reconocer a las personas cuando están en disfrute de su trabajo, apreciando en su madurez el trabajo que han construido a lo largo de los años. Un homenaje justo por el tamaño intelectual, profesional y humano de esta persona querida llamada Marisa Montero. Por lo tanto, también en la persona de mi colega y amigo, el profesor Nelson Molina, me extiendo a toda la organización de este simposio.
Les felicito por este homenaje muy querido y muy feliz. Por una trabajadora social, psicóloga política y comunitaria, investigadora y humana que es Maritza Montero, es que aprecio que todos podamos estar aquí y tratar de hablar un poco, como si fuera un cortometraje respecto a Maritza. Por lo tanto, por un lado, con una enorme responsabilidad y un gran desafío, y por otro, con las cuerdas del corazón tocando el terreno de la amistad, y con un honor me atrevo a hablar de nuestra homenajeada de hoy. Me dirijo ahora a todos y todas los y las que conocen a Maritza, sea de forma directa, vivencial, experiencial, en diversas situaciones que hemos compartido a lo largo de 20, 30 años o más, sea a través de sus libros, artículos, conferencias, cursos y participación en el campo de la psicología política, comunitaria y social, y sea indirectamente por haber oído hablar de la profesora y maestra Maritza Montero. Pero también me dirijo en particular a quienes no la conocen y no han tenido la oportunidad de estar en su presencia. También me dirijo a nuevas y jóvenes generaciones de estudiantes y profesionales en el campo de las ciencias humanas y sociales, en el campo de la psicología y la educación, que tiene referencia o indicación sobre las producciones científicas de Maritza Montero y, sin embargo, no la conoce. Entonces, ahora, encontrándonos con un pensamiento que intentaré al final plantear. ¿Quién es Maritza? ¿Quién es Maritza Montero? Para esto, voy a intentar responder a 4 preguntas. Empecemos. Pregunta 1. ¿De dónde viene ella? Recordemos que Maritza es, antes de todo, una mujer latinoamericana nacida en Venezuela y que ha pasado de manera seguida en su país por varios gobiernos populistas y autoritarios que han oprimido al pueblo venezolano, así como a ella misma, ya que ha sido objeto de acciones políticas en varias ocasiones. Pertenece a una generación la que la lucha contra los valores y modelos conservadores, opresivos y antidemocráticos se convierte en una lucha aún más dura y difícil, no menos necesaria y urgente. Así ha sido Maritza, año tras año, década tras década, luchadora incansable y oponiéndose concretamente a estos valores y situaciones opresoras ya en los años 60 y 70. En aquellos años era poco común que las mujeres liderarían las luchas y reivindicaciones políticas. Presentarse con posiciones progresistas y de izquierda en defensa de la justicia y la dignidad de todas las personas es muy duro y requiere mucho coraje también político. Maritza siempre ha enfrentado con firmeza y determinación la visión colonialista y americano y eurocéntrica de la ciencia en todos los espacios donde actúa. Pregunta 2. ¿Qué hace Maritza desde el comienzo? Hay innumerables situaciones y momentos de presencia y acción de Maritza en el campo de la psicología comunitaria y la psicología política. Aquí hago un corte por algunos momentos y situaciones, ya que sería imposible cubrir y conocer todas ellas. Y aquí también quiero destacar aquellos momentos que revelan la lucha y determinación de Maritza para dar visibilidad, para crear espacios y para unir el trabajo del área, con la perspectiva de que nos hagamos más fuertes como América Latina. Disculpo en caso de que falte alguna información o persona. También les pido que siempre consideren que me refiero a lo que yo llamo aquí la primera generación
entre comillas, de estos contactos de vínculos construidos. Destacaré 8 puntos. Punto 1. Maritza ha asumido la presidencia en la Sociedad Internacional de Psicología Política, una mujer y todavía latinoamericana. Su discurso inaugural en el simposio celebrado en Barcelona en 2006, ante los ojos insatisfechos del Comité Internacional, es el discurso de un investigador y profesional que defiende los derechos de expresión y representación de una psicología política que existe bajo de la línea del Ecuador y que tiene hace mucho una rica producción investigativa. Esa fue una de las tareas de Marisa durante ese periodo en la dirección de esta asociación para dar a conocer a los países del norte la psicología política, la psicología comunitaria y social que hacemos fuera del llamado primer mundo. En esta edición del Congreso de la Sociedad Internacional de Psicología Política, tuvimos por primera vez el mayor número de participantes de América Latina. Y solamente como ilustración de la presencia de su mano y de su fuerte posición, el eje temático del Congreso fue la psicología política de la liberación, la psicología política de la opresión. Punto 2. En la Sociedad Interamericana de Psicología, la SIP, Marisa hace el mismo movimiento. Siempre tiene una fuerte marca y presencia en los debates internos de la SIP sobre psicología política y psicología comunitaria. En los años 90, reinforza un movimiento que reúne investigadores y trabajadores sociales en el campo de la psicología comunitaria y logran dar mayor visibilidad a la recién creada Comisión de Psicología Comunitaria en la SIP. Ella aboga por una nueva forma de presentar el trabajo realizado en la psicología comunitaria, a través de lo que ha dado llamar feria comunitaria, que es una forma de presentar las prácticas donde toda la gente puede intercambiar lo que está haciendo. Punto 3. Marisa, junto con un grupo de profesores de la Universidad Central de Venezuela, un grupo de amigos incluso, funda la ADEPS, Asociación Venezolana de Psicología Social, casi al mismo tiempo del abrazo en Brasil, que fortalece la área, los campos de la psicología comunitaria, la política y más tarde la psicología ambiental. Punto 4. Marisa establece una gran conexión y asociación de trabajo, visitas, cursos, seminarios y conferencias con varios profesores e investigadores en el campo de la psicología política, la psicología comunitaria y la psicología social en Brasil. También hace lo mismo para casi todos los países de nuestra América Latina, pero hablaré acá solamente de Brasil. De hecho, conoce bien la realidad, los usos de las tradiciones culturales de Brasil, me encanta. Aún a principios de los años 90, comenzó su llegada a Brasil por la mano de Silvia de la Católica de São Paulo, con quien ya había construido una fuerte amistad en las décadas anteriores de nacimiento, las dos juntamente con Inácio Martín Baró. Desde entonces, Maritza siempre ha estado en Brasil en diferentes ciudades, universidades y con profesores e investigadores de psicología en Brasil. Es una larga lista que nos habla de los lazos de trabajos conjuntos que Marisa ha desarrollado. Es una red construida con números de investigadores de varias instituciones en Brasil, como, voy a hablar rápidamente, la Universidad Católica de São Paulo, de Campinas, de Minas Gerais y de Rio Grande do Sul, las universidades federales de los estados y ciudades como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Ceará, Minas Gerais, São João del Rei, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, a Universidade Estadual de São Paulo, Campos do Bauru e Ribeirão Preto, e a Universidade Tuiuti de Paraná. Ponto 5. A primeira Conferência Internacional de Psicologia Comunitária teve lugar em 2006 em Puerto Rico, encabeçada por Maritza e grandes companheiros latino-americanos como Irma Serrano, Eduardo Almeida, Jorge Flores, Bernardo Jiménez e outros, e com a participação
activa de los miembros que han estado trabajando en esta área durante años. Consolida un espacio de encuentro, discusión y producción de conocimiento de psicología comunitaria. Esto nos da visibilidad y nos hace más fuertes. Este es siempre un lema de Marisa: nos poner más fuertes y juntos en nuestra América Latina. Todas las conferencias internacionales de psicología comunitaria contaron con su participación de decisivo involucramiento, dando las bases para reunir los diversos trabajos de producción. Desde 2006 en Puerto Rico, 8 en Lisboa, 10 en Puebla, 12 en Barcelona, 14 en Fortaleza de Brasil, 16 en África, 18 en Santiago de Chile. Esta última, en 2018, Marisa recibió un homenaje por su trabajo y contribución en el campo de la psicología comunitaria. Entonces, la participación activa de Marisa en los congresos de psicología social de la liberación, que tiene la base con los contributos de Ignacio Martín Barroso, gran amigo. Desde el primero, en 1998, en la UNAM, Iztapalapa, en México, hasta la Universidad de Costa Rica, en Iberia, en 2020. Punto 7, con presencia y participación también activa en los congresos de praxis de intervención comunitaria que han sido organizados desde 2005 en México, sobre la conducción y organización también de Jorge Flores. Punto 8, establece fuertes lazos con los compañeros de los países escandinavos, Australia y África. Y esto sale la quinta conferencia en África en 2016. La pregunta 3, ¿y dónde podemos encontrar Marisa? Obviamente, mi objetivo aquí no es agotar los trabajos de Marisa y menos aún conocer sobre ellos. Pero para los más jóvenes, de los que no la conocen, es tratar de decir dónde podemos encontrar a esta Marisa, que tiene un espíritu de inquietud por saber más, de resistencia contra la injusticia, de ser y de hacer algo para cambiar a mejor. ¿Dónde la podemos encontrar? En suma, podríamos agregar sus innumerables publicaciones y divulgaciones, por lo menos en dos bloques. Uno, de las publicaciones en artículos, journals, periódicos especializados, sea en Venezuela o otros países de América Latina y fuera de nuestro continente como en Europa y Estados Unidos. Y el otro bloque, bajo el formato de libros, habiendo dos tipos. Un, que son los libros que reúnen personas investigadores de varios países, además de la propia Venezuela. Esto es una marca de agregar a la gente. Y otros, los libros solamente de su autoría. Si alguien desea conocer, estudiar y debatir respecto a los aspectos centrales, respecto a la psicología política y psicología comunitaria, en especial teniendo como eje central una preocupación contemporánea y volcada para los problemas que acometen a toda la gente en su vida concreta, dentro de un paradigma de liberación y resistencia y búsqueda por la justicia y dignidad, entonces leer Marisa es fundamental y es una exigencia. Podemos mencionar acá algunas de sus obras centrales. Las obras, entre comillas, solas. Los tres libros más conocidos de la introducción a la psicología comunitaria, el otro de la teoría práctica de la psicología comunitaria, y el otro que habla del hacer en la práctica, que es su nombre, hacer para transformar. Y hay otros libros que son los libros de un poco más antiguos, pero también son libros seminarios, como la psicología política americana, que tiene una producción colectiva, y la psicología social comunitaria, el primero que salió de un tanto de personas en 1994, y hay otros más que todos pueden buscar. Yo paso ahora para la pregunta 4, la última, que es que finalmente le damos a, entonces, ¿quién es Marisa? ¿Y quién es Marisa Montero? Y lo que yo muy humildemente puedo practicar y poner un testigo
compartido en algunos años de amistad que tiene sido un honor compartir con él. Entonces, yo me atrevería a decir con corazón cuatro cosas. Maritza es alguien que tiene una sólida y profunda formación teórica en el campo de las ciencias y de las artes, además de su pasión por la fotografía, los dibujos y la música, que siempre la acompañan a donde quiera que va o esté. Ella, sus cuadernos, sus dibujos, su bolígrafo, las fotos y, como siempre, las bromas rápidas e inteligentes que siempre hace. Una segunda cosa que es que Maritza es una persona con un espíritu ágil, rico y delicado, con gran alegría y curiosidad por todo lo que se acerca a lo que es el ser humano y lo que puede constituir el conocimiento, un conocimiento genuino, con una base sólida y total, sin precedentes, y que puede sumarse a un proyecto de utopía y esperanza comprometido con la dignidad en la vida de todas las personas. Una tercera cosa, y eso también tiene sentido para completar esta faceta de Maritza, un dibujo respecto a Maritza, es su profundo involucramiento y su compromiso político con las cuestiones sociales, con los problemas que experimentan las poblaciones, con las diferentes y sutiles injusticias sufridas en los más variados contextos y escenarios. Amiga personal de Silvia Lange en Brasil, de la Católica de Santiago, y de Ignacio Martín Barón en El Salvador, su voz une y da fuerza a esta línea de pensamiento que está teniendo visibilidad y ayudando a formar y construir nuevos profesionales de psicólogos en todo nuestro continente, comprometidos con la liberación, la dignidad, la justicia, la ética y la vida de toda la gente. Y por último, una cuarta cosa. Maritza nunca renuncia a sus principios, sea con sus oponentes, sea con sus amigos. Esta intransigencia de Maritza es lo que nos dice en todo momento sobre la justicia que ella cree y defiende, con firmeza y al mismo tiempo con suavidad. Una justicia para todos y todas, bajo cualquier condición y sin ningún tipo de proteccionismo o corporativismo. Maritza es lo que se puede decir, la coherencia entre la teoría y la práctica, entre el hacer y el pensar. Tomando prestado de Fernando Pessoa, cantado por María Bethânia, yo podría decir que Maritza es la coherencia entre la intención y el gesto. Esto es, si no hay distancia entre la intención y el gesto, es porque no hay distancia entre la mano que hace y el corazón que siente. Esa es Maritza. Gracias. Fátima, muchísimas gracias, en particular por esa última frase de la no distancia entre la mano y el corazón que siente. Y creo que todos nos identificamos en sentir y en apreciar de esa manera a Maritza. Hay varios comentarios en el chat que desde Brasil y desde diferentes lugares están manifestando el valor de este homenaje, que es muy sentido y muy reconocido y muy justo, muy merecido. Fátima, muchas gracias, y ahora pasamos a escuchar a Graciela Mota. Viajamos de Venezuela a Brasil y ahora vamos para México. Graciela Mota, más conocida como Chela, quien organizó la reunión de la ISPP, de la International Society of Political Psychology, en Cuernavaca, en México, en el 2001, poco años antes de que Maritza fuera presidenta de esta connotada sociedad entre el 2005 y el 2006. Cabe decir, como lo señaló de alguna manera Fátima, que Maritza Montero ha sido la única persona latinoamericana, como lo señaló Fátima, mujer latinoamericana, que ha ocupado esa posición, que también detentaron personalidades de la psicología
social mundialmente reconocidas como Herbert Kelman, Erwin Staub o Daniel Baltal, entre otros. Sin más, Chela, adelante con la emoción de las anécdotas y tu homenaje a nuestra querida profesora Maritza Montero. Bueno, pues después de haber escuchado a mi querida Fátima, ¿cómo puedo agregar? Más que recordando, ojalá y me puedan ayudar a transmitir un breve video, bueno, un PowerPoint, una presentación, puesto que es increíble toda la serie de cuestiones cuando ahora me puse a revisar y a recordar, es increíble la cantidad de cosas que vivimos juntas. Por eso, bueno, pues vamos avanzando. Esta es una foto única de Maritza porque nadie la pudo haber conocido. Entonces, bueno, pasemos a la otra. Y lo que les quiero decir es que donde estés, Maritza, sé que podrás escucharme y saber que siempre, siempre a lo largo de mi vida has estado junto a mí, acompañándome y escuchando tu consejo, recordando tu gracia, nuestras risas y sobre todo mi enorme respeto hacia tu persona por habernos dado tanto aliento, tantas letras y tanta inteligencia en favor de nuestra América. El día de hoy estamos viviendo situaciones muy paralelas en muchos ámbitos y por eso es interesante que yo recuerde qué tengo de Maritza, quién es Maritza para mí. Pues desde el inicio, cuando empezamos a recuperar el ámbito de la identidad y carácter nacional y tratar de ir más allá del nacionalismo a lo que ya se venía dando como una transformación del socialismo real y toda esta cantidad de confusión teórica, siempre tu presencia en la formación de investigación cualitativa y a partir de ahí todo el enorme desarrollo que desde la condición dialógica y socioconstructiva ibas abriendo camino hacia la psicología comunitaria. Sin embargo, fue tan interesante haber parido juntas en aquel entonces la idea de la psicología política que siempre lo tuvimos en la lengua, pero no le dábamos la vertiente. Y cómo esto se fue conformando en grandes rutas para América Latina y en tu caso, pues toda la enorme aportación a nivel ahora de discurso político y qué más con todo el desarrollo de la psicología crítica. Frente a esto, bueno, pues yo en Maritza he conocido a la diplomática, a la ideóloga, a la política, a la amiga, a la viajera. Compartí con ella afortunadamente muchos, muchos viajes y muchos encuentros fantásticos, anhelando siempre poder conversar, a la esposa, a la madre, a la jefa, a la cabeza administrativa. Y entre otros, pues fue desde Puerto Rico que nos vimos y que en aquel entonces, en el momento en que te dieron tu premio CIP, fue muy interesante abrir lo que de ahí se fue transformando en lo que ahorita les voy a enseñar muy brevemente. Pasamos, por favor, porque aquí es después de Puerto Rico, cuando nos volvemos a encontrar en Venezuela. Esto es cuando después de estar rendida, la pobre Maritza nos llevó, me acuerdo, a La Guaira. Y 2 meses después me dijo, Chela, todo ese maravilloso paisaje que viste se derrumbó. Fueron estas lluvias espantosas que transformaron todo el espacio. Pero aquí está Maritza, esa es quizá una de las fotos más antiguas que yo tengo de Maritza. Pasemos, por favor, porque se nos va a ir el tiempo. Pasemos a la otra foto. Y lo bonito es, a ella le dan la oportunidad de compartir este premio. Y en medio de esta vertiente de psicología social, SOMEPSO en aquel entonces, la Sociedad Mexicana de Psicología Social, gestándose en una postura ideológica y psicosociológica, sacamos este libro. Este libro que después de la primera publicación de Maritza Montero se llamó Cuestiones en Psicología Política Mexicana y bueno, todavía sigue siendo perfectamente recordado. Pasamos, por favor. Y a partir de aquí empezamos a entrar en esta otra vertiente, entrar directamente en contacto con la ISPP, es la Sociedad Internacional de Psicología Política, y a gestar el encuentro internacional que se dio en Veracruz. A ese, mi querida Maritza, recuerdo que no pudiste venir, estaba delicada de salud tu madre y cómo lo lamentamos juntas. Pasamos a la otra.
Pero de aquí estuvimos ya coincidiendo en toda la gestión para traer por primera vez a América Latina la Conferencia Internacional de Psicología Política. Aquí estás tú, fantástica, con Virginia García Bodú y, bueno, pues a otros amigos internacionales. Son esas pocas fotos, pero que nos lleva a tantos caminos, a tantos recorridos en la gestación de por qué queríamos traer a la ISPP a México. Y a partir de ahí, pues sigamos adelante, por favor. De esa vertiente, me acuerdo tu enorme fascinación por las orquídeas. Aquí estamos con Betty. Y bueno, pues estabas tú fantásticamente emocionada de ver tantas orquídeas por todos lados. Pasamos, por favor. Y esto es quizá un punto que nadie conoce. Desde aquel entonces, aprovechando que yo compré el vestido de novia de Zinacantán, en donde pues hablaba de que la novia que se casaba era como una gallina que estaría en el corral para no poder salir, etcétera. Y entonces dijimos, a partir de ahí formamos el clan de las gallináceas. Y aquí está la gallinácea perfecta para encabezar la psicología política en América. Esto es algo que nos hizo reír a partir de ahí siempre, porque teníamos que poner un huevo y lo pusimos poco a poco, con esa alegría, con esa gracia y con esa disciplina inmensa para seguir escribiendo. Pasamos, por favor. Aquí está con Fátima, en aquel entonces están en mi casa, y bueno, veníamos de un evento, yo ya no me acuerdo ni cuál fue, pero Maritza se quedó también en casa, fue algo fantástico, y esa es de una reunión ya reflexionando un poco todas las travesuras que habíamos hecho y las travesuras intelectuales que tenían que ver con la psicología de la liberación. A partir de aquí formamos este enorme libro que fue un referente verdaderamente importante ya en el 99, Psicología Política del Nuevo Siglo, y que era esa apertura hacia la consolidación de la sociedad civil, de la ciudadanía en una vertiente diferente. Y bueno, esto pues es evidentemente Maritza encabezó uno de los apartados, la parte 3, con el tema de globalidad, identidades y nacionalismos. Siempre fue uno de sus temas. Pasamos, por favor, desde aquel entonces. De ahí llegamos a Cuernavaca y, bueno, entre otras cosas, Maritza hablando del proceso de la militarización de la política o de la politización del militarismo, en la perspectiva del debate público en América y en, bueno, en Venezuela, ¿no? Una perspectiva del discurso político. Y, bueno, a partir de aquí pasaron muchas otras cosas, pero entre otras, este gran tapete que muchos vimos cómo se hizo y que al terminar esa maravillosa conferencia lo tuvimos que romper todos porque ahí se empezaba un ciclo y teníamos que deshacerlo para que volviera a salir otro. Arriba está Maritza con Stau. Y bueno, a ver, vamos a seguir pasando. No quiero perder tiempo. Esto es uno de los momentos más importantes de esta conferencia. Fue un esfuerzo impresionante por parte de México haber logrado que Sami Adwan, palestino, llegara exactamente a la mesa de interpretación de las experiencias pasadas en un marco de negociación académica que se dio entre Israel y Palestina. Lamentablemente, una semana después se vino la guerra. Aquí está Maritza, incluso tenemos del lado izquierdo al doctor Rogelio Díaz Guerrero, también hace muchos años que partió, pero bueno, son de esta especie de tótems que a lo largo de nuestra formación fueron desarrollando mucho de nuestros futuros caminos. Pasamos, por favor. Y bueno, fue verdaderamente un debate tan impresionante haber logrado hacer esta conferencia. Tuvimos todo tipo de problemas, todos. Cambiaron 3 secretarios internacionales porque México se sostuvo diciendo, en México se hace lo que dice México. A partir de ahí, pues está Tamara Pearson, que fue verdaderamente una cómplice maravillosa, Maritza y yo, porque logramos sobrevivir. Es genial pensar que quienes más nos ayudaron, más me ayudaron, fueron todos los alumnos huelguistas de la Facultad de Psicología de la UNAM, todo mundo sorprendido, pero ¿qué es eso de psicología política? Pero así nació, así terminamos esta gran conferencia, de la cual hicimos una gran reunión diciendo, tenemos que armar la
Asociación de Psicología Política Ibero-Latinoamericana. Este es quizá el mejor antecedente de eso que vendría sucediendo para adelante. Seguimos, por favor. Y bueno, en algún momento en Barcelona, con esta gran mesa, con precisamente con Nuria Codina, hablando ya de nuevas vertientes que se venían hacia los áreas de negociación, sacamos este libro. O sea, ha sido una cantidad de caminos compartidos en los cuales siempre hubo todo el apoyo de Maritza. Seguimos, por favor. Y bueno, finalmente ya Maritza no tuvo ya mayor cercanía directamente, es lo que está diciendo Nelson desde el principio, para haber podido caminar más en torno a lo que ya fue la reunión acá en México cuando se hizo el congreso y que sacamos esta publicación con el enorme esfuerzo de amateurs, de alumnos. Ojalá y algún día le pudiéramos dar una nueva revisada para mejorarlo, pero esto es un logro que se logró sacar por parte de México y de la revista que coordino. No sé qué pasó ahí, pero yo lo que quería era haberles expuesto también la página de la revista, puesto que por ahí seguiremos sacando muchas otras publicaciones. En términos generales, ¿qué les puedo decir? Pues Maritza ha sido una compañera de ruta y ha sido una compañera que también sabía hacia dónde me iba a desarrollar. Tú en aquel entonces me dijiste, en el fondo siempre quisiste la cultura. Ahora, desde una universidad patrimonio mundial, viendo otra universidad patrimonio mundial, que es la central de Venezuela, y sabiendo la cantidad de problemas que en términos constructivos están teniendo por falta de mantenimiento, bueno, pues no es precisamente un retorno a la psicología política, sino más bien es una continuación de este camino que juntas también en medio de En busca del tiempo perdido y La montaña mágica, en donde se nos iban los letargos de ese momento esperando nuestros vuelos ya de regreso a nuestros países, que fue cuando te anunciaron que te daban tu premio de ciencias sociales, el Premio Nacional de Ciencias Sociales en tu país. Pues caramba, a partir de ahí, efectivamente, seguimos caminando, seguimos trabajando. La psicología política es un camino quizá lleno de encuentros, porque en el fondo siempre tendrá que seguirse construyendo y todos nosotros somos parte de ese testimonio. No tengo más que decir. Gracias. Chela, muchísimas gracias por tan emotivo, entrañable, anecdótico, conceptual recuento de la vida y de las experiencias que has compartido con Maritza y que seguro ella, ahora que las está escuchando, va a sentir profunda alegría y gratitud y seguramente una gran cantidad de recuerdos muy, muy importantes. Chela, muchísimas gracias, porque entre Fátima y tú han hecho la voz, o han sido la voz de muchas personas que a lo largo y ancho de Iberoamérica y también desde el Reino Unido, donde hemos visto que nos están siguiendo, pues recogen muchas de las palabras, sentimientos y abrazos que le queremos transmitir en este momento a nuestra colega, amiga y profesora Maritza Montero. Así es. Gracias, Chela. Pasamos ahora a los diferentes lugares de América Latina y de España también, donde grupos de amigos de diferentes latitudes han querido unirse a este homenaje y nos han hecho llegar videos cortos que con el equipo audiovisual de la Universidad de Buenos Aires generosa y cariñosamente ha editado. Te invito a ti, Maritza, y a todos los amigos conectados en este momento a observar las muestras de afecto y gratitud limitadas, porque podrían ser muchas más, pero que han sido muy sinceras y son las que hemos logrado recabar en este tiempo y que hemos recibido para ti. Esperamos las disfrutes, al igual que vamos a hacerlo todos cuando las veamos a continuación. Maritza Montero, a la gran gallinacia, soñadora y rigurosamente aguda, que nunca debe olvidar que desde tanto tiempo atrás, cuando la CIP te entregó el premio allá en Puerto Rico, fue ahí cuando con enorme complicidad y compromiso, juntas tiempo después, pusimos un huevo. Ese huevo es la psicología política latinoamericana. Todo mi reconocimiento a la gran académica, pero también a esa eterna compañera de ruta, gran amiga. Todos te queremos. México te quiere. Chela.
Hola Marixa, muy bien merecido este homenaje que te están haciendo en este día. De mi parte yo te agradezco haberme presentado a la psicología política, a la psicología comunitaria, en brindarme tantos aprendizajes de una manera tan sencilla. Eres una mujer inteligente, ética y además capaz de demostrar que todo eso se puede hacer con sencillez y humildad. Gracias por tu compromiso con América Latina, por todo este gran legado que nos dejas. Un abrazo grande, Marixa. Querida Marixa Preciosa, me dan muchas ganas, me darían muchas ganas de verte. Siempre me acuerdo de ti, desde Caracas 1985, y nunca se me puede olvidar todo lo que me ayudaste. Te lo agradezco mucho, te mando un abrazo, te quiero mucho. Yo quisiera agradecerle a Marixa los grandes esfuerzos que hizo por acercar a la psicología a la gente, por darnos herramientas teóricas y metodológicas para poder impulsar la transformación de las comunidades y permitirles tener la oportunidad de construir comunidades que se parezcan más a lo que ellos sueñan y quieren tener. Marixa, siempre es un verdadero placer tener la oportunidad de expresarte nuestro cariño, nuestro agradecimiento, nuestra admiración. Tu trabajo durante tanto tiempo, lúcido, responsable, respetuoso, no solamente nos permitió a muchísimo abrir nuevas ventanas de conocimiento, sino también, probablemente todavía más importante, sentir el reto de seguir construyendo y pensando por objetivos nobles, valiosos, como significan la justicia y las oportunidades de los seres humanos para tener las mejores vidas posibles. Un abrazo muy afectuoso para ti. Yorelis Acosta, Universidad Central de Venezuela. Marixa me dio psicología social en pregrado. Para nosotros los venezolanos y los que hacemos vida académica, Marixa es referencia y orgullo. A ella le debemos la maestría en psicología social y el primer doctorado en psicología. Tuve la oportunidad de escribir un artículo con ella y debo admitir que ese artículo no lo terminamos antes porque yo no pude llevar el ritmo que llevaba Marixa. Y además, en ese momento, ella podía llevar 3 o 4 proyectos al mismo tiempo. Nos reuníamos con regularidad, llegábamos a unos acuerdos y cuando yo me despertaba al otro día a las 6 de la mañana, ya ella había hecho su parte. Bueno, eso debía tomarse un mes, yo me tomaba el mes. ¿Okay? Así que esa es Marixa, incansable, pionera y orgullo para Venezuela. Querida Marixa, paso por aquí para proclamar la admiración que siento por ti y por tu trabajo, para agradecerte tu apoyo y tu ayuda durante tantos años y para decirte todo lo que te quiero. Un abrazo enorme, querida. Antes de ser su asistente de investigación, fui alumno de Marixa Montero. A veces mis compañeros y yo nos tomábamos una o dos cervezas antes de entrar a una de las clases más luminosas que alguna vez tuve. En cierta ocasión venía de mi tertulia rumbo a la facultad y me topé con Montero, que al verme me pidió que le ayudara a sacar unos libros de su coche. Ya saben que la cerveza despide un olor que nos delata, pero que miente sobre nuestra verdadera sobriedad. Vi que Montero notó ese olor traicionero, pero como es la maestra de la discreción y del epigrama, en lugar de delatarme dijo: "Siempre me ha parecido que existe una correlación positiva entre los estacionamientos y el olor a borracho". Sonreímos de manera cómplice y caminamos en silencio hasta el salón de clase. La recuerdo con mucho cariño. Profe Marixa, qué gusto saludarla. Aquí estamos todos, desde Colombia, Uruguay, Venezuela, toda Latinoamérica y creo que todo el mundo, agradeciéndole como siempre ser nuestra precursora. Y yo, personalmente, ser la gran compañía, asesora, amiga. Gracias por todo, la queremos mucho y vamos a celebrar este año y vamos a continuar celebrando. Hasta luego. Compartí con Marixa por 30 años, donde en la mañana del primer café veíamos cuáles eran los problemas del día que íbamos a atacar y qué compromisos teníamos.
Voy a compartir con ustedes una actividad que es poco conocida de Marixa, como es la fuimos del grupo fundador de la Cátedra Libre de la Mujer en 1984. Una cátedra donde se iban a presentar los problemas de las mujeres en esa época, sus derechos, y también para divulgación, especialmente a gente de la comunidad. Pues la cátedra no necesitaba que se inscribieran personas. También quiero decirles a ustedes que que estamos hablando de una mujer como Marixa, que una mujer muy inteligente, estudiosa, perseverante y de una gran calidad humana. Marixa Montero es una persona a quien nosotros consideramos como un referente importante, a quien, por ejemplo, a mí en lo particular, la considero un referente, siempre ha estado presente en mi vida, siempre ha sido una persona altamente significativa, muy colaboradora, muy precisa en sus observaciones y que me ha ayudado realmente a desarrollarme, a crecer, a construir, etcétera, etcétera, de tal manera que Marixa Montero es una parte fundamental de mis afectos, de mis agradecimientos, de mi transitar por el mundo universitario. Me quiero unir a este reconocimiento con muchísimo cariño porque es una persona a recordar en mi vida, en mi carrera y en muchas decisiones que tomé. No puedo olvidar la manera tan amplia como se me recibió en la Cátedra Libre de la Mujer Manolita Sáenz. Yo, una educadora que no pertenecía al grupo de psicología, pero obviamente terminé, como tú bien sabes, en la maestría de psicología social, casi que por ejercicio, pues, de esa profesión que amo. Así es que quería darte este saludo al cual me han invitado con muchísimo cariño y los mejores recuerdos. Parte de mi rigurosidad en la investigación, pero también en mi atrevimiento para hacer denuncias y convertir lo académico en lucha por las mujeres, tiene y tendrá que seguir teniendo mucho que ver contigo. Un gran abrazo. Compartí con Marixa por 30 años, donde en la mañana del primer café veíamos cuáles eran los problemas del día que íbamos a atacar y qué compromisos teníamos. Fuimos del grupo fundador de la Cátedra Libre de la Mujer en 1984. Una cátedra donde se iban a presentar los problemas de las mujeres en esa época, sus derechos, y también para divulgación, especialmente a gente de la comunidad. Que una mujer muy inteligente, estudiosa, perseverante y de una gran calidad humana. Hablar de Marixa Montero es hablar de una persona muy valiosa que, unido a su formación en derecho y en psicología, y posteriormente doctorado y maestrías y doctorado, sus publicaciones, sus investigaciones que han estado relacionadas con psicología comunitaria, con psicología política y en general con psicología social, siempre, siempre destacó por ser una persona al día, siempre apoyando las investigaciones que tenían que ver con la nacionalidad y con la política. Marixa Montero, un gran valor de la psicología social latinoamericana. Hola Marixa, hoy es el día de tu cumpleaños. Te deseo toda la felicidad posible y que recuerdes siempre que somos muchos los que te queremos, te apreciamos, admiramos tu obra en el campo de la psicología y en especial de la psicología comunitaria. Que pases un muy buen feliz día. Bueno, pues hemos visto cómo desde diferentes lugares, personas de todo tipo que han tenido contacto contigo, Marixa, en diferentes momentos se hicieron presentes. En esta suma de voluntades, afectos y posibilidades, recibimos textos en diferentes formatos. En medio del proceso fui consultado para recibir un audio sin imagen, pero que reúne tanto en las palabras que es más que suficiente. Les dejo con las palabras de homenaje que nos ha enviado el profesor Tomás Ibáñez desde Barcelona y que confirman una vez más que esta historia comenzó mucho antes de 1990
y que hoy nos hace responsables para continuar en el mejor sentido, poético, académico, político y personal. Escuchemos, pues, las palabras de Tomás. Ante la imposibilidad de glosar en unos minutos una obra que es propiamente gigantesca y una trayectoria de lo común, me limitaré a unas pocas palabras que desde el mayor de los afectos y la más profunda admiración personal tan solo pretenden evocar y sugerir más que comentar. Como suele ocurrir con los amores a primera vista, algunos encuentros nos dejan una impresión tan intensa que ésta atraviesa el tiempo sin la menor alteración. Es como si fuese ayer mismo, y sin embargo, ya han transcurrido nada menos que unos 40 años desde que en París traspasé la puerta de aquel café del barrio latino donde había quedado citado con Maritza Montero. No la conocía, no sabía cuál era su aspecto, pero me dirigí directamente hacia ella. Y aún la sigo viendo ahora mismo, sentada al fondo de aquel café, con un par de libros sobre su mesa. Mantuvimos una larga conversación que se prolongó luego durante algunos años y supimos desde el primer momento que caminábamos por la misma senda de la psicología social crítica y del compromiso político. Nuestra complicidad quedaba sellada desde el inicio y ya pude apreciar en Maritza unas cualidades que se acrecentarían aún más con el paso del tiempo. Una enorme elegancia natural, una gran delicadeza que no estaba reñida con la energía del carácter, una mirada que transmitía a la vez inteligencia y humanidad, una sensibilidad a flor de piel acompañada por una agudeza intelectual fuera de lo común y además, por si eso fuese poco, un finísimo sentido del humor. Hace ahora prácticamente 30 años, en julio del 91, nuestra conversación prosiguió en Caracas con motivo del aniversario de la Escuela de Psicología de la Universidad Central de Venezuela, desde donde nos trasladamos seguidamente a San José de Costa Rica para compartir un seminario dedicado a Martín Barú. La participación de Maritza en aquel seminario manifestaba una vez más su demostrada voluntad de fundir la teoría con la práctica a fin de renovar la psicología social, de expandir la psicología comunitaria, de defender la causa de los más desfavorecidos y de promover las luchas por la libertad. A partir de aquel verano del 91, fuimos coincidiendo en múltiples actos académicos, de los que solo mencionaré aquí, por la especial relevancia que tuvo para mí, el curso de doctorado que Maritza me invitó a impartir en el 93. Más adelante, las circunstancias de la vida académica no nos permitieron mantener esa intensa relación de los años 90. Pero Maritza continuó siendo para mí y sigue siendo hoy la gran dama que ha marcado de su fecunda impronta tanto la psicología social latinoamericana como la psicología política y la psicología comunitaria, proyectando, además, importantes influencias en otras partes del mundo. Nunca homenaje fue más merecido. Así que infinitas gracias, Maritza, por la gran tarea que has llevado a cabo y sencillamente, por ser
como decidiste ser. Un abrazo inmenso desde Barcelona. Otro maestro de maestros que se suma hoy a nuestro homenaje a Maritza. Maritza, la gran dama que ha marcado nuestra psicología social. Gracias, Tomás Ibáñez. No podríamos cerrar de mejor manera este homenaje cargado de emoción, pero ante todo de vínculos, de memorias, recuerdos, y por supuesto no podría ser de otra manera, también de inspiraciones. Es un homenaje compartido entre quienes caminaron y caminamos hoy este proyecto contigo, Maritza, y entre quienes hoy nos acompañan en este homenaje sin vacilación alguna. No puedo terminar sin agradecer a todo el equipo de la Universidad de Buenos Aires que ha hecho posible este homenaje y toda la Semana de Psicología Política Ibero-Latinoamericana, a Edgardo, a Flavia, a Germán, a Santiago, que en todo momento acogieron tranquilamente los avatares y los imprevistos de este homenaje, como de todo el evento en la semana, que dentro de 20 minutos, a las 30, termina con la reunión de la Asamblea de la Asociación. Quiero cerrar con dos versos de un poema incompleto de Ana María Rabaté, que está en la inspiración de este momento. Abro comillas. Si quieres hacer feliz a alguien que quieras mucho, díselo hoy y sé bueno. Si deseas decir te quiero a la gente de tu casa, al amigo cerca o lejos, sencillamente hazlo. Maritza, gracias, te queremos. Gracias por tu vida y gracias por hacer parte de la nuestra. Un abrazo muy grande desde todos los lugares de Ibero-Latinoamérica en donde estamos en este momento y esperamos que este homenaje te siga acompañando para que nos sigas acompañando con tantas cosas buenas en este camino que hemos trasegado juntos. Muchas gracias y un abrazo. Thank you.